Con el fin de iniciar la instalación formal de los órganos colegiados de la Administración del Sistema General de Regalías, o CATS, 84 alcaldes de los 87 municipios que comprenden Santander se dieron cita en el Auditorio Augusto Espinosa Valderrama de la Gobernación el pasado miércoles. La alcaldesa de Vélez, Janet Cristina Grandas, con 36 votos, y el alcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón, con 28 votos, fueron elegidos como los representantes de Santander ante el OCAT regional, organismo que estará conformado por Bogotá y los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, al igual 3 ministros. En mi caso fui elegido para el regional, conjuntamente con la de Vélez. Se hizo una votación de los 83 alcaldes que asistieron y competimos con la fórmula de Girón-Bucaramanga, porque también hacían parte de esas listas todo el área metropolitana, los municipios petroleros, estaba Barranca, y logramos hacer una unificación de criterios, la provincia de Guarentina y la provincia de García Rovira, y salimos elegidos con esos votos de las dos provincias. Esto es de una gran importancia, porque en este OCA hacen parte 3 ministros, el director de Planeación Nacional, los gobernadores de Santander, Norte, Boyacá, está Cundinamarca, inclusive entra Bogotá como departamento. La elección de los alcaldes de San Gil y de Vélez fue el fruto de una alianza entre los alcaldes de la provincia Vélez, Comunera y Guanentá. El alcalde de San Gil señaló que el comité evaluará los proyectos regionales o macro que presenten los departamentos para darle viabilidad a los mismos. Por tal razón, San Gil y la provincia serán beneficiados teniendo voz y voto. Ahí se van a debatir proyectos tan importantes como por lo menos la pavimentación de la vía de San Gil, Charalado y Tama, que incluye a 2 departamentos. Igualmente se van a tener el manejo de los proyectos regionales que se tengan. Hablábamos ayer con el asesor de Planeación Nacional, por lo menos una planta de sacrificio regional va a tener cabida en esos proyectos y en la evaluación de los OCAD departamentales regionales. El tema del aeropuerto de San Gil también puede entrar como un proyecto regional. El centro de acopio regional que está en el plan de desarrollo también. Todo lo que establezcamos como regional, el tema turístico hoy en día. El alcalde señaló que la propuesta presentada fue respaldada por la mayoría de los alcaldes de la provincia de Vélez, Comunera y Guanentá, agregando que asume un compromiso con el sur de Santander para liderar los grandes cambios. Esta semana presentamos 2 proyectos por 14 mil millones de pesos para cambio de redes del municipio de San Gil. Esa parte se presenta, proyectos se presentan al Viceministerio de Aguas, que da por el tema de regalías. Ya iniciamos con este gran proyecto. El tema del aeropuerto, le repito, es un proyecto que lo tenemos ya construido. Igualmente se tiene un proyecto muy ambicioso para presentarle al Ministerio de Medio Ambiente, de reforestación. Está el proyecto que presentamos el lunes que viene para la construcción de la tercera cárcava en el tema del relleno sanitario de Acuazán, como una alternativa mayor a la que nosotros esperamos. Entonces son proyectos que se tienen que presentar. Y lo que aspiramos nosotros es que una vez encuentre constituido el OCAD municipal, que hay que constituirlo aquí en San Gil, empecemos a mirar los proyectos que se necesitan para San Gil y la provincia de Guarentina, para que lleven ese aval, para que pasen al departamental. El alcalde de San Gil finalizó señalando que se realizó una redistribución en el tema de regalías. Por tal razón, San Gil recibirá 545 millones al año, es decir, más de 2 mil millones en el cuatrienio, los cuales serán de libre inversión.